La plataforma per una jubilació digna i la plena equiparació salarial integrada per la majoria d'associacions de la Policia Nacional i Guàrdia Civil s'han concentrat avui davant de les delegacions i subdelegacions del govern. Denuncien les diferències salarials i de jubilació que existissin entre ells i les policies autonòmiques i demanen també que el seu treball siga considerat professió de risc. Un mosso d'esquadra, por ejemplo, se jubila a los 59 años de edad con el 100% de las retribuciones. Pues los policías y los guardias civiles tenemos que estar obligatoriamente hasta los 65 años. No puede ser que ante un mismo trabajo haya distintos sueldos. Los policías y los guardias civiles tenemos un 30% menos de las retribuciones en comparación con otros policías autonómicos.